Buenas tardes a todos, gracias por estar acá en este lugar. Y bueno, bastante general, lo que traté fue de pensar un poco de qué manera uno hace uso de una matriz genérica como el policial para adaptar un poco a la política. Entonces partí de una pregunta que sería que si como bueno, afirmaba la escena Montaldo, la desconfianza central de la política de Sáez es que la literatura no puede aprender lo real, cuya complejidad es tal que resulta imposible traducirla. Cabe preguntarse por qué elige escribir desde el policial, un género tan ligado al realismo desde sus inicios. Bueno, recordemos que el policial surge en la segunda mitad del siglo XIX bajo el amparo del régimen realista, fundada sobre la confianza en el poder referencial del lenguaje. Y además, tanto escritores, pensando en Chandler, como críticos, y leímos textos de Tarot y de Rest, han reconocido la exigencia de la verosimilitud como una condición necesaria. Se debe dar una explicación de los hechos que el lector pueda reconocer como verdadera. Son varios los críticos que han abordado esta problemática relación entre la poética seriana y los códigos del género, mientras que algunos han afirmado que se trata de una deconstrucción de policial, como es el caso de Cavino. Otros cuestionan esta perspectiva prefiriendo hablar de trascendencia paródica, como el caso de Arce. En este marco, la propuesta de trabajo es contrastar estas lecturas con el análisis de algunos elementos clave en la novela, para tratar de dilucidar cómo se ponen a funcionar los códigos propios del género policial a partir de qué estrategia discursiva funcionan estas operatorias. Quise a partir de una reflexión acerca de la cuestión de los géneros que se realiza en el concepto de ficción y cito, desde un punto de vista industrial, el género, por ejemplo, denota el carácter del producto y le asegura de antemano al lector, es decir, al comprador, que ciertas convenciones de legibilidad y de representación serán respetadas. La esencia mercantil de la novela aparece claramente en esas normas de estabilidad destinadas al reconocimiento inmediato del producto industrial. Considerando esta mirada crítica sobre el género como producto de la mercantilización de la literatura, en la narración objeto, Sáez se plantea este problema de cómo escribir desde esas mismas convenciones genéricas, pero haciéndolas producir en función de su proyecto estético. Lo que propone es trabajar el género desde adentro, haciendo un uso desviado de sus códigos. Por eso, desde la elección del título y las primeras páginas de la novela, que comienza directamente con la historia de los asesinatos, se tiende una suerte de trampa para el lector, que reconoce los códigos del policial e inadvertidamente ajusta a ellos sus expectativas de lectura. Cuanto más ingenuamente confía el lector en las etiquetas genéricas, mejor será el efecto provocado por las disrupciones o desplazamientos que se plantean. La novela gira en torno a tres enigmas que se desarrollan en diferentes planos narrativos y aunque puede establecerse entre ellos algunas líneas de contacto. El primero es el eje del relato que Pichón le cuenta Sol y a Tomatis, la serie de asesinatos de viejitas ocurridas en París. El segundo es la autoría del dactilograma encontrado en la casa de Washington. El tercero, apenas esbozado, es la desaparición del gato y Elisa 8 años atrás durante la última dictadura militar. Voy a tomar el primero como entrada de lectura a la novela, en principio porque es el que se pone en primer plano a ser el que inaugura la novela. Los otros dos, aunque pertenecen al relato marco, recién toman la existencia ya avanzada de la lectura en el comienzo de la segunda parte. Y también porque es el que establece el diálogo más explícito con el género. El relato de Pichón contiene todos los elementos propios de un policial: un crimen o serie de crímenes misteriosos, un detective guiado por la razón que busca el sentido de la evidencia, descripciones minuciosas de espacios y caracteres, incluso la descripción de la ciudad moderna y el rol de la prensa. Quisiera hacer un paréntesis respecto a esto último para reflexionar brevemente sobre el papel que se le da a la prensa en la narración. Bueno, como Pichón se encarga de remarcar, su narración está construida a partir de los textos periodísticos que cubrieron el caso. Y cito, dice, lo que sigue apareció en todos los diarios, fue difundido por todas las radios, comentado en la televisión, desmenuzado en 2 o 3 éxitos de librería, precipitados, archivado en un legajo voluminoso de la brigada criminal.
En estas palabras hay un doble juego discursivo. En principio, profundiza la complejidad estructural del texto, llamando la atención sobre el carácter artificial de la narración, ya que la convierte en un relato de un relato oral construido en base a otros relatos, que serían los de la prensa. Esta cuestión la voy a retomar más adelante. Y por otro lado, también es un irónico a la tradición del policial a sus modulaciones en nuestro país. El policial es el género que más estrechamente está ligado al periodismo, desde las mismas condiciones de su surgimiento y también en la conformación de su matriz discursiva. Ya los primeros relatos de Poe que se consideran la piedra fundacional, como de los crímenes de la calle Mario o el misterio de Marie Roget, aparece el tópico del detective que resuelve el caso a partir de las notas del diario, que es una modalidad de aquel más amplio por el cual el detective, extremando sus poderes deductivos, resuelve, como Sherlock Holmes, el enigma sin necesidad de salir de su habitación. Es inevitable ver además una alusión a la paródica versión del género que intentaron Borges y Bioy con su célebre Isidro Parodi, que resuelve su misterio desde una celda sin más indicio que los relatos y contrarrelatos de los personajes. El elemento central de toda narración detective es casi sin duda el enigma. En este caso se trata de una serie de violentos asesinatos que tienen como objeto a la población parisina de mujeres mayores. En la primera parte de la novela se plantea el misterio describiendo en detalle los crímenes, las víctimas y proyectando una imagen posible para el asesino. Voy a detenerme en la descripción de una de las escenas del crimen. El hombre, o lo que fuese, la había atado a la mesa, boca arriba, un hilo grueso a la altura de la frente, que pasaba por debajo de la mesa y que mantenía la cabeza inmóvil, otro a la altura de los muslos y un tercero que inmovilizaba los pies. Le había tapado la boca con cinta adhesiva para impedirle gritar y después, viva probablemente, le había abierto el pubis. Después había dado vuelta a los labios de la herida con una vagina. Era difícil saber si esa había sido la intención del artista que había trabajado la carne, pero era más difícil todavía evitar hacer inmediata la asociación. Desangrado, con las vísceras afuera, a causa de las arrugas también, el cuerpo parecía más una muñeca de plástico desinflada, o mejor todavía, la cáscara oscura de un fruto descompuesto mucho tiempo atrás, o tal vez esta sea la mejor comparación, una bolsa de arpillera vacía de la que una mano furiosa acababa de vaciar el contenido de estopa para diseminarlo al voleo por el salón. Esta extensa cita permite notar varias cuestiones. La primera es la minuciosidad y la precisión con la que se describe la escena en un tono frío que no incluye adjetivos calificativos ni valoraciones, pero que termina resultando insuficiente para el narrador, que recurre a varias comparaciones en su búsqueda por comunicar el horror de la visión. La segunda es esa equiparación que se hace del asesino con un artista, hablando del cadáver en términos de obra, transformando así el asesinato en un arte y al detective en un crítico. Llevado al plano de la literatura, este desplazamiento convierte el cuerpo mutilado en un texto en el cual el detective, o crítico, debe leer las marcas de su autor. Y esto es de hecho lo que hacen, trazando un nuevo paralelo con el relato marco, Tomás Tissot y Pichón con el dactilograma de incierta procedencia. Además de esta minuciosa descripción que abunda en detalles escabrosos y precisos, nos comunica la naturaleza de los crímenes que se presentan, con muchos hechos extremadamente violentos, pero realizados con increíble minuciosidad. La violencia del crimen contrasta con la descripción de las víctimas, la vulnerabilidad en que se encuentran respecto a la fuerza del asesino, y además el carácter azaroso de esas elecciones vuelve al crimen un hecho gratuito, sin propósito. Los sucesos de esta naturaleza atentan con la orden social, de manera que se pone en marcha una maquinaria institucional y discursiva, la creación de la unidad especial, las apariciones de Lautrec en los medios, en una búsqueda por racionalizar eso que tiene de terrorífico, de perturbador. Este rol del detective que restablece el orden social imponiendo las leyes de la razón sobre aquello que está desviado, está en el origen mismo del género, ya que la aparición de los relatos policiales se produce en un marco en el que, a la prevalencia del conflicto entre lo racional y lo irracional que había planteado el siglo XVIII, se suma el interés por la investigación, la lógica y la deducción racional como formas de conocimiento verdadero.
En el relato de Pichón, al igual que en el policial clásico, puede verse cómo opera el discurso de la modernidad, excluyendo de su seno todo aquello que lo incomode por el tranquilizador de la razón. La narración reitera estos hechos violentos solo pueden ser productos de la locura, que el asesino actúa bajo la lógica del delirio. De esta manera, alguien capaz de cometer los crímenes como los que se describen no puede ser parte de la sociedad moderna, es un sujeto anómalo. En este sentido, la expresión con que comienza la cita anterior, el hombre o lo que fuese, que se reitera constantemente como una suerte de fórmula para referirse al asesino, es significativa, tanto opera dentro de esta lógica. La construcción organizativa lo posiciona como una figura de alteridad. Se lo excluye de la razón y por ende se cuestiona su condición humana, desde una concepción cartesiana del hombre como res cogitans. Entonces, es necesario explicar esta normalidad. Una vez que se lo ha excluido de la sociedad moderna y racional, solo quedan dos opciones: o es un monstruo o es un enfermo. Se construye entonces una complicada red de discursos sobre el sujeto para aplicar la etiqueta tranquilizadora: el monstruo de la Bastilla, el de la prensa, un esquizofrénico, de los psicólogos. En cualquier caso, ya hay una institución preparada para recibirlo: la prisión o el manicomio. Ahora bien, el comentario cargado de ironía de Tomatis desarticula estas operaciones, las pone en evidencia como operaciones discursivas. Es posible, dice Tomatis por tercera vez, pero ¿por qué volver todo tan complicado? En física o en matemática, la solución más simple es siempre la mejor, y encima, como dicen ellos, y si vieran cómo se visten, la más elegante. Acto seguido procede a construir otra historia del crimen, para usar la distinción de Todorov, operando una última y significativa torsión sobre el género, justamente sobre su aspecto más importante, que es la explicación final. La novela policial se destaca por su eficacia narrativa, donde los procedimientos se encuentran en función de una trama que está estructurada con vistas al efecto final, que es la solución del misterio. Según afirma Fermín Febré, en estos textos, y cito, la muerte, despojada de su contenido trágico, aparece como punto de partida del desarrollo de una trama elaborada al revés, de atrás para adelante, en donde el capítulo final es el que da sentido a las acciones previas. Es decir, que todo el relato se sustenta en la construcción narrativa que hace el detective al final de la novela. Ella es la que le da sentido al texto. La trama policial se basa en la dispersión de indicios, cuya significación se postrega hasta el final, donde la explicación del detective convierte algunos de estos elementos en signos. Al otorgarle significado, reenvía al lector al comienzo y la sinopsis se completa. Pero esto no es lo que ocurre en este caso, porque en el mismo momento en que este proceso de sinopsis se completa, se abre otro, que propone otros signos y otra lectura, de manera que se construyen dos relatos a partir de los mismos elementos. Ambos permiten releer la historia y construir significado, transformando en signos elementos diferentes. Para uno serán los sueños de Borman, para otra versión, la personalidad de Lautrec. Las dos historias se superponen en la narración de Pichón, desarticulando esa especie de implícito por el cual hay una verdad que el detective y el lector deben descubrir. Con este gesto se realiza una torsión que atenta contra las más convenciones del género, apuntando directamente al corazón del relato policial. Las dos explicaciones coexisten, y en donde el lector debería haber encontrado la tranquilidad de un orden restaurado, no haya más que la incertidumbre y la ambigüedad de un texto que le recuerda su condición ficcional. Acá no hay verdad. Todas las versiones son posibles porque todas son construcciones discursivas y en última instancia tienen la misma jerarquía ontológica que los crímenes en sí. Relato de Tomati, hecho 11.000 kilómetros de distancia, por el que no conoce a los sospechosos ni a las víctimas, ni siquiera al lugar de los hechos, tiene el mismo peso que la narración periodística a la que refiere Pichón, o incluso que los propios sucesos. Este juego con la relación entre la ficción y lo real, entre la experiencia y el relato, es una constante en la novela y en la obra de Saer, que se ironiza en las reiteradas afirmaciones de Pichón acerca de la fuente de su relato. Dice: desde el principio nomás he tenido la prudencia, por no decir la cortesía, de presentar estadísticas con el fin de probarles la veracidad de mi relato. Pero confieso que a mi modo de ver ese protocolo es superfluo, ya que por el solo hecho de existir, todo relato es verídico.
En este punto se establece una línea de contacto con el otro plano narrativo, el dactilograma de Washington, cuyo argumento, sintetizado por Soldi, incorporado de forma indirecta a la narración, recurre a un tema totalmente diferente, como es el diálogo entre los soldados durante el sitio de Troya, para abordar la misma cuestión. Mientras que el soldado viejo, que ha pasado los últimos 10 años en el sitio, tiene la experiencia de la guerra, esa experiencia, que es parcial y fragmentaria, no puede tomar forma porque no está acompañada por un relato que lo unifique y le dé sentido. De manera que la guerra de Troya termina siendo más real para el soldado joven, que no la ha experimentado, pero puede construirla a partir de numerosos relatos. Ahora bien, volviendo a la versión de Tomatis, esta habilita la posibilidad de que alguien cometa sistemáticamente actos violentos de esta magnitud, no por obra de la locura, sino de la voluntad. Los comete porque quiere y porque puede. Tomatis hace otra lectura del relato de Pichón, una lectura que es posible porque Tomatis es argentino y porque ha vivido la última dictadura. En su contexto de recepción, la explicación de Tomatis, trágicamente, es más verosímil. En esta línea de lectura dice Carlos Gamerro que la versión de Pichón es la versión europea, mientras que la de Tomatis sería la versión argentina. Entonces, las palabras de Tomatis nos reenvían nuevamente al comienzo a leer la historia de otra manera, y en esa relectura que se hace sentido con ese otro gran enigma que recorre el relato, aquello de lo que no se habla, pero que es una efervescencia constante, la desaparición del gato y Elisa durante la última dictadura. Entonces, si admitimos los mismos desplazamientos semánticos que antes nos permitieron trazar líneas de contacto entre las historias de los diferentes niveles narrativos, ¿no podríamos releer las palabras de Tomatis de una forma mucho más dolorosa, más cercana? El otro, dice, recuperando su seriedad, sacándose el cigarro de la boca y apuntando el pecho del Pichón con la brasa circular, el viejo amigo, y únicamente por placer, porque le gustaba dejarlas, violarlas, torturarlas y matarlas a la viejecita, por puro placer. Le gustaba hacerles creer que había venido a protegerlas, sacando un goce suplementario del terror cuando ellas se daban cuenta de la trampa en la que habían caído. Y todo esto sin ningún desdoblamiento ni nada parecido, perfectamente lúcido y satisfecho, reivindicando orgulloso para su persona, por la sola legitimidad de sus funciones, el derecho de engañar, de violar, de atormentar, de dar muerte. Esta es la lectura que hace Clorinda Goldberg para que el misterio de la desaparición de Lisa y el gato, a pesar de tener aparentemente menos peso en la novela por ser el único que no se convierte en objeto de un intento de investigación o de narración, es aquel que funciona como núcleo productor de sentido y que proyecta sobre los otros su propia condición de insolubilidad. Y dice, narrar una investigación infructuosa, inservible o imposible es una alternativa a no poder resolver los interrogantes de la realidad. Si el enigma no puede ser elucidado, es necesario, mediante la escritura, marcarlo y enmarcarlo en tanto hueco nociológico y discursivo, el que a su vez resuelve el significante del hueco nociológico y ético existente en el mundo real. Bueno, para terminar, puedo decir entonces, partiendo del postulado de que la poética siriana no trata de negar la relación entre arte y experiencia, sino en reformular esa relación, podemos decir que sabe explorar estos moldes genéricos de la novela para forzarlos y hacerlos significar a contrapelo. Los tópicos y procedimientos del realismo están presentes, pero lo que se ha perdido es la confianza en la transparencia del vínculo, el signo referente y en la posibilidad de conocer lo real.